Muy buenas tardes, amigas y amigos de las escuelas secundarias técnicas. Les saluda Rogelio Pérez de su programa Conoce tus derechos. Y con toda la actitud en este lunes, estoy muy bien acompañado con mi siempre muy fiel compañera <laughs> Natalia Stephens Nat, ¿cómo estás? Hola Roger, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos nuestros amigos de las escuelas secundarias técnicas? Ya a punto de salir de vacaciones, pero bueno, nosotros aquí en su programa Conoce tus derechos con un tema bien importante el día de hoy. Así es, Nat. Y bueno, pues también vamos a saludar a nuestros amigos de las redes sociales. ¿Cómo están? Porque siempre nos siguen, nos dejan sus comentarios, felicitaciones, también sugerencias. Y si no, también ustedes, chavos de la comunidad de las escuelas secundarias técnicas, también nos pueden dejar ahí sus comentarios. Nat, ¿nos recuerdan nuestras redes? Claro que sí. Les, eh, les comento que estamos en Facebook como Diagonal Comisión Mexicana de DH, Twitter, arroba ComexDH, Instagram... Comisión Mexicana DH y también eh, les voy a mencionar las redes sociales de nuestros compañeros de aquí de la Dirección General de Escuelas Secundarias Técnicas. Ellos están en YouTube, no tienen un sí. canal donde suben toda la información, todos los programas, por eh, si se les olvidó ver alguno, bueno, pues ahí en esa plataforma van subiendo todo. Su, su YouTube es The su Facebook es degest.edu y su Twitter es arroba degest-media. Ahí están, ¿no? Para que estén pendientes de toda la información, eh, todo lo que sale, ¿no? De estos programas tan interesantes. Así es Nat y no solamente el de conoce tus derechos sino también toda su programación su vasta programación que está muy interesante para que lo sigan igualmente bueno pues recordarles que este es su programa para que nos manden sus comentarios sus sugerencias para que igual también nos inviten a sus escuelas en, en programas pasados Nat hemos tenido invitados de lujo han venido este, alumnos de las escuelas secundarias técnicas entonces pues qué padre qué padre es convivir ¿no? con ellos y antes ya casi estamos ya no por salir de vacaciones a lo mejor será de los últimos programas que verán ustedes en su escuela, pero si no, también nos pueden seguir en todas estas redes. Es igual también este tema muy importante que mencionabas, Nat, el derecho a la prioridad. Exactamente. ¿no? ¿Y qué entendemos por derecho a la prioridad? ¿Qué es prioridad? ¿Qué es lo que? Eso es lo que vamos a ir comentando ¿no? en este, a lo largo de este su programa. Pero bueno, pues Nat, tú tienes algo que comentar. Exactamente el día de hoy vamos a estar tratando este tema del derecho de prioridad. bueno, cómo es el trato? no, que tienen a lo mejor los docentes con los alumnos. no, qué trato se tiene dentro de la misma familia. no, también eh, teniendo muy en cuenta que eh, niños, niñas y adolescentes eh, son prioridad. entonces, por favor, si nos vamos eh, adentrando a este tema, no, sí. vamos con la infografía número uno para ver más o menos. Eh, de qué se trata, de dónde está establecido, si hay una ley, ¿no? etcétera. Y bueno, en la ley general de los niños, niñas y adolescentes, eh, en México se aprueba esta ley general. Eh, el 4 de diciembre del 2014, eh, es reciente como, como podemos recordar, y su objeto es eh, reconocer a niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos de conformidad con los principios univers de universal universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresibilidad y garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción. Eh, y bueno, después de esto se, se crea esta, esta ley. Okay. Y bueno, también hay un Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que es este conocido como CIPINA, ¿no? Donde ponen justo al centro, ¿no?, eh, a los niños, niñas y adolescentes. Y bueno. Este, este organismo se crea en el Estado mexicano, cumpla la responsabilidad de garantizar la protección, prevención, restituciones integrales de cuando estos derechos hayan sido vulnerados. Entonces, vamos viendo ahí que tenemos, hay una ley, ¿no? hay un sistema nacional de protección que, es, que hay en todos, eh, en todos los estados de la República Mexicana, Roger. Perfecto, Natu. Pues muchísimas gracias por esa información porque sí es muy interesante. Luego nada más escuchamos de leyes, de eh, normas, de muchas cosas, pero pues no sabemos ni dónde están o qué hacen. Entonces, aquí siempre fomentamos en su programa Conoce tus Derechos que vivan ustedes día con día sus derechos humanos, que los puedan respetar, los puedan conocer y puedan también exigirlos. Igualmente el ejemplo arrastra, entonces ustedes pueden muy bien también eh, platicarlo con sus papás, con sus maestros, directivos y hacer valer también tanto sus derechos. Como sus deberes y obligaciones, Nat, que eso también es muy importante, chavos, para que lo, lo, lo apunten, lo, lo tengan bien consciente ahí, eh, tanto a un derecho le corresponde un deber o una obligación. Y Nat, bueno, pues ya que nos diste esta introducción de, de, de dónde está, eh, digamos, este derecho a la prioridad, no sé, te quería preguntar, igual también a todo nuestro auditorio, si es que habían escuchado del derecho a la prioridad. Sí, yo creo que. No es un derecho que como tal conozcamos todos, ¿no? Justo lo estábamos viendo eh, cuando estamos preparando este programa, que sí, decíamos, es un tema complicado, ¿no? Prioridad en qué aspecto, eh, cuando le tienes que dar prioridad a lo mejor a algunos. No, creo que sí es un, es un tema complicado que, bueno, vamos a ir tratando en este programa de ir, eh, por así decirlo, desmenuzando un poco. Así es, y antes de que vayamos a las siguientes infografías, yo quisiera comentarles, ¿no? ¿Qué entendemos por prioridad? Han estado escuchando esta palabra, ¿no? Así como de ay, esto es prioritario, ay, es que ocúpate lo importante, ay, es que esto, lo total, ¿qué es prioridad? ¿no? Y bueno, pues les comparto esta, este significado que nos menciona el. El diccionario. El diccionario, exactamente, ¿no? <laughs> Prioridad, eh, uno de ellos es eh, ventaja o preferencia que una persona o cosa tiene sobre otra. Y la segunda, eh, significado es cosa que se considera más importante que otra. El ejemplo que nos ponen aquí es, la educación es una de las prioridades del gobierno para este año, el ejemplo que nos pone. Entonces, efectivamente, prioridad es darle valor, darle más importancia a una cosa sobre otra. No porque sea este derecho a prioridad, sea lo que sea más importante de todos los demás derechos. No, sino que se, se refiere, y como bien lo, lo, lo leíste, hay principios de, eh, y características que tienen los derechos humanos como universalidad, como interdependencia, que están relacionados todos. Entonces no es que uno sea más importante que otro, pero sí, por ejemplo, los niños, niñas y adolescentes tienen prioridad. Sobre los derechos de otras personas, en este caso de los, de los adultos. ¿no? Entonces, a eso es a lo que se refiere este derecho a la prioridad, y me imagino que ya nos tienes por ahí lo que es el derecho a la prioridad. ¿Qué significa? Exactamente, y bueno, este derecho a la prioridad, también recordando, ¿no? Que lo estamos tratando desde el punto de vista, a lo mejor, de niños, niñas y adolescentes, porque sabemos que en México no son un grupo vulnerable, ¿no? Que, que se ven vulnerados sus derechos humanos, que a lo mejor. Eh, por ciertas cuestiones no pueden ejercerlos plenamente. Y bueno, les comento que el derecho de prioridad está eh, en la infografía número 2, no vamos a ver dónde está establecido, en la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes, en el artículo número 2, dice que tienen derecho a que se les asegure prioridad en cuanto a la protección y socorro ante cualquier eventualidad, así como a ser atendidos antes que cualquier adulto en todos los servicios de igualdad de condiciones. Era básicamente algo de lo que comentábamos, ¿no, Roger? Por eh, ser un grupo a lo mejor vulnerable, bueno, tienen eh, esta prioridad en que se les atienda primero, ¿no? Pasando cualquier tipo de, de cuestión. Y bueno, Nat, es importante, ¿no? Es, recuerden que estamos en, en su programa Conoce tus Derechos. Chavos de las escuelas secundarias, técnicas, que nos están viendo, ver y analizar lo que es este, este derecho de prioridad, porque bien decías, Nat, ¿no? Es que se les entienda primero, esto y lo otro. No estamos diciendo, ¿no? Que, que vayan a la tienda, ¿no? Quieran comprar su, su refresco, sus papas, y entonces, pues ya vayan a pasar primero que todas las demás otras personas que a lo mejor ya estaban formadas, ¿no? Que van a la tortillería o que van a eso. O sea. Esa también, esta situación no lo tenemos que ver ¿no? en su justa dimensión, porque estamos hablando a lo mejor de servicios de salud, ¿no? que estamos este, hablando de, de otras cuestiones no de su entorno que ellos pudieran también necesitar. Entonces también, ¿no? No bueno, hay que confundirnos, no hay que tampoco, no, este, ya con esta información, ¿no? Decir, ah, es que lo dijeron en su programa Conoce Tus Derechos y entonces <laughs> si yo ya me tiene que atender primero, señora, de, 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 la, de la tienda, ¿no? Entonces, no, sí. o de la cooperativa o de, o de lo que ustedes necesitan o de la papelería, ¿no? Que uh -huh. luego también cómo se llena y en estas próximas entradas, ¿no? Entrada de, de ciclo escolar van a estar bien llenas. Y Nat, yo quisiera también este, recordarles ¿no? que estábamos mencionando la Ley General y que ya vimos este derecho a la, este, a la prioridad, en donde, ¿no? su, su, en donde está en el catálogo de derechos de las niñas, niños y adolescentes, y te quiero compartir que es el segundo ¿no? de estos 20 derechos que está en la ley general de, de, eh, ley general de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, porque el primero es el derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo. El segundo es derecho a la prioridad, que bien decíamos, tienen derecho a que se les asegure prioridad en cuanto a protección y socorro ante cualquier eventualidad. Eh, tres, derecho a la identidad. Cuatro, derecho a vivir en familia. Cinco, derecho a la igualdad sustantiva. Seis, derecho a no ser discriminado. Siete, derecho a vivir en condiciones de bienestar y un sano desarrollo integral. 8. Derecho a, a un acceso a una vida libre de violencia y a la integridad personal. 9. Derecho a la protección de la salud y a la seguridad social. 10. Derecho a la inclusión de niños, niños y adolescentes con discapacidad. 11. Derecho a la educación. 12. Derecho al descanso y al esparcimiento. 13. Derechos a la libertad de convicciones éticas, pensamiento, conciencia, religión y cultura. 14. Derecho a la libertad de expresión y acceso a la información. 15 derecho a la participación, 16 derecho a la asociación y reunión, 17 derecho a la intimidad, 18 derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso, 19 derechos de los niños, niños y adolescentes migrantes y 20 derecho a, a, de acceso a las tecnologías de información. Y comunicación por algo tienen este orden por algo también los mencionan también así como como, como van teniendo con las prioridades porque lo primero es no la vida no primero es sobrevivir primero es estar vivo no y después pues ya son esta prioridad sobre otras personas o sobre otras situaciones ¿Qué otra situación no se te ocurre no además de esto que el ejemplo que pusimos de la tienda se te ocurre que tendrían prioridad los niños, niños y adolescentes. Pues mira, yo justo eh, lo quiero tratar, que vayamos tratándolo y lo vayamos enfocando un poco más a qué pasa dentro del aula, ¿no? Cuando a lo mejor hay eh, ciertos chicos que necesitan entre todos eh, eh, los alumnos cierta prioridad, ¿no? Cierta atención a lo mejor en, en algunas cuestiones, ¿no? Que nos podemos encontrar, a lo mejor puedan ser de aprendizaje, de lenguaje, eh, de motricidad, ¿no? Cuestiones que pasan dentro de la escuela y necesitan los chicos esta prioridad no pero bueno antes me gustaría un poco retomar en qué eh, aspectos no por así decirlo está eh, enfocada este derecho a la protección recordamos eh, primero que se les brinde protección y socorro ante cualquier circunstancia no que sea necesaria o sea desde la cuestión de que a lo mejor hay un sismo no eh, hay alguna inundación tal, ¿no? Bueno, los chicos, los niños, niñas y adolescentes son los que tendrían las, la primera prioridad ¿no? en ser atendidos. Que se las atienda antes que las personas adultas en todos los servicios y en igualdad de condiciones y también que se considere eh, para el diseño y ejecución de políticas públicas necesarias para la protección de sus derechos. No pudiéramos decir que una de estas políticas públicas... Eh, necesarias para la protección de sus derechos son todos estos 20 derechos que acabas de leer, ¿no? Y también, bueno, la creación eh, de este sistema de protección, ¿no? De niñas, niños y adolescentes, el CIPINA. Y bueno, Roger, te voy a dar algunos datos, ¿no? Que me parece importante eh, mencionar, ¿no? Y que también eh, nos dan a entender o nos hacen reflexionar cómo... Eh, necesitamos ser, eh, hacer muchísimos más esfuerzos para la protección ¿sí? de los jóvenes, de los niños, de los adolescentes. Pero antes de que vayamos a esos datos que son súper importantes, Nat, ¿qué te parece si platicamos algo sobre esto que acabas de mencionar? Porque, pues, si nada más decimos derecho a la propiedad, derechos humanos, estas cuestiones, a veces no nos queda muy claro en dónde, ¿no? ¿Dónde vemos esto? Y lo vemos en la cotidianidad, lo, lo tenemos. Palpable, ¿no? O sea, este, ahorita se me viene a la mente, ahorita que, que, que dijiste esta cuestión, ¿no? De, de, de niños primero y todo eso, pues es, ¿qué te parece si hablamos un poco también esto de, de la película Titanic, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo se está hundiendo el barco y qué dicen? Mujeres y niños primero a los botes, ¿no? ¿Y cómo es que cuando ya después se mete ahí un hombre o algo así es hasta se le quedan viendo así como de, Oye, "¿Qué te pasa, no? Si la prioridad son mujeres y niños primero." Esas situaciones, ¿no? Lo que mencionaste es también del sismo, lo que mencionamos a lo mejor de algún otro desastre natural, pues esa es la prioridad, ¿no? Que se tienen para salvaguardar la vida de ellos, ¿no? Y pues en, en este ámbito ya también de vacaciones, ¿no? Y me imagino que a lo mejor ha sido el Cine NAT. Me gustaría también sacar otro ejemplo que seguramente nuestros amigos de las escuelas secundarias técnicas ya también lo han detectado. En la película de Aladín, ¿en dónde está el derecho de prioridad ahí? Ay, ah, sí es cierto, en la de Aladín. No sé si ustedes ya tuvieron oportunidad de ir a ver esta película. Este, pero bueno, justo, eh, no sé, a ver, recuérdame. A ver, ¿por dónde está ahí el derecho a la prioridad? ¿Por dónde ustedes, chavos, que nos comenten, no? Porque bueno, nosotros tenemos esta idea y este ejemplo muy claro, ¿no? De dónde está ese derecho a la prioridad, es donde Aladín, ¿no? Lo avientan al mar, ¿no? Está amarrado, se está ahogando, ¿no? No se puede zafar. Mm. Y, el, y el genio, que es todopoderoso, que el genio puede salvarlo, y pues no puede, porque pues, no se lo ha pedido, no, no, no es un deseo. ¿Y qué dice? Pues se está muriendo, ¿no? Vamos a salvarlo y pues ni modo, me tomé la libertad de yo firmar, ¿no? Y ese es uno de tus deseos y te salvo. ¿Qué pasa después? Pues dice, muchas gracias, ¿no? Me salvaste en mi vida, ¿no? Esas son las cuestiones, ¿no? Son los derechos de prioridad, que es un ejemplo, ¿no? Nada más para ejemplificar estas cuestiones en lo más, en lo más sencillo como estas cosas, ¿no? Es decir, bueno, pues... A ver, las reglas de los genios, de los deseos y todo eso se rompieron para poder salvar la vida de alguien, ¿no? Para poder salvar. Entonces, son estas cuestiones, chavos, que igual también no quisiéramos que ustedes nos comentaran, que nos regalen sus, sus comentarios, en dónde pudieran ustedes también ocupar esto. Como bien lo dijo Nada, ahorita también vamos a platicarlo dentro del aula, ¿no? Cómo es lo que también pasa ese derecho a la prioridad, porque yo, yo sé que todos somos ¿no? iguales en, en derechos y obligaciones, pero también hay algunas personas que necesitan ¿no? este derecho de hecho, a la prioridad, de prioridad que sobre otras. Exacto, y bueno, rollo, ya después de que nos spoilereaste a lo mejor este, <laughs> a todos los que no hemos visto ¿no? a <laughs> este la película un poco, pues cuéntenos ustedes también, chicos, si tienen algún ejemplo no, en alguna película. Hay gente que es muy buena, ¿no? Para maestros, docentes, ¿no? Que son muy buenos para poner estos ejemplos con películas también. Uh -huh. Si ustedes tienen algún ejemplo así, bueno, pues dejen no ahí en los comentarios no en nuestro facebook en nuestro twitter no donde ustedes quieran y bueno te comentaba que eh, justo quiero retomar la cuestión de datos interesantes no porque hay que hacer reflexión no de que se necesitamos <coughs> perdón crear muchísimas más estrategias que vayan enfocadas a darles este derecho de prioridad a los adolescentes y bueno te comento en méxico viven 38 3 millones de niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años, los que representan un 32.8 de la población total. Fíjate cuánta, eh, okay. qué, qué número de población tenemos, ¿no? Sí. Casi, 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 ¿no? Ahí nos faltan eh, algunos datos, pero casi es eh, el, la mitad de nuestra población, ¿no? Es importante. Sí. Solo 11.4 millones tiene 5 años o menos y 13.2 millones tienen entre 6 y 11 años. Existen 13.7 millones de adolescentes de 12 a 17 años de edad. Aquí ya vemos eh, la información muchísimo más. Eh, segmentada. Y bueno, según el informe anual 2017 sobre la situación de la infancia en México de la UNICEF, los menores de edad necesitan más derechos y cuidado de su calidad de vida, desde la salud hasta la educación y protección de la violencia. ¿no? Y es un tema recurrente que hemos tratado aquí en su programa, Conoce tus derechos, ¿no? Los chicos, los niños, los adolescentes necesitan. Eh, muchísima más protección de estos derechos humanos, ¿no? La cuestión de la salud, de la educación, la creación de políticas públicas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Es importante verlo y, bueno, retomando otra vez las cuestiones de qué pasa dentro del aula, ¿no? Me gustaría, eh, Roger, que pudiéramos hacer una reflexión con ustedes, chicos, también con los maestros, con los padres de familia que nos están viendo, ¿no? A lo mejor eh, recordando un poco. Muchas veces dentro eh, del aula, ¿no? A lo mejor cuando tomamos la famosísima clase de matemáticas 2, donde nos enseñan fracciones y este, ya todo tiene que salir con puntos decimales y tal, ¿no? Se nos va complicando. A lo mejor hay chicos que les va muy bien en esta materia y hay otros, como a mí, que no me iba tan bien. Okay. No, bueno, ¿qué estrategias ocupaban los maestros? Muchos era, muchas veces era desde eh, trabajar en equipo, a lo mejor trabajar con alguien igual a ti que te pudo pudiera eh, explicar nuevamente cómo eran estas, eh, estas fracciones, por así decirlo. ¿no? Entonces, bueno, ahí, eh, ¿qué estrategias ocupan? ¿no? Esta estrategia que te digo, ¿no? de trabajar entre pares, ¿no? y bueno, trabajaba uno que a lo mejor sabía muy bien las cuestiones de las matemáticas y otro que a lo mejor no tan bien, ¿no? y bueno, ahí te ibas apoyando y justo ¿no? veías por este derecho también un poco a la prioridad. No, entre iguales y desde otro punto de vista. No sé si a ti eh, te tocó algo parecido, ¿no? Pero bueno, hay, hay muchísimos ejemplos. Sí, Nat, podemos sacar muchos ejemplos eh, en, dentro del aula y de la comunidad educativa. Yo, este ejemplo, lo, lo mando para los, para los padres de familia, ¿no? para aquellos que nos están también viendo de las escuelas secundarias técnicas, ¿no? este, señores padres de familia, ¿qué les parece este derecho a la prioridad cuando también estamos? ¿No? la prioridad es llevar a nuestros hijos ¿no? a la escuela, ¿no? acompañarlos, este, poder estar ahí atentos, ¿no? estar ahí este, al pendiente de, de cómo van, ¿no? con sus resultados y todo eso, y luego decimos o luego a veces pasa de que, pues, este, necesitamos ir a la oficina o al trabajo y todo eso, y pues sabes que hoy no te puedo llevar a la escuela. Entonces, esto es, eh, la verdad, hay que poner ahí mucha atención. ¿Por qué? Porque no estaríamos respetando, digamos, este derecho a la prioridad. La prioridad es de ellos, la prioridad es de, de los hijos, de nuestros hijos, para que asistan a la, a la escuela sobre alguna otra cuestión. Podemos buscar ¿no? la, el auxilio de, alguna, de algún familiar, ¿no? o de los abuelitos, o de las abuelitas, o de algún vecino. O de alguna a otra también, este, por eso son las sociedades de padres de familia, para que también se puedan ¿no, este, apoyar entre ellos, y a lo mejor algún vecino que va también a la misma secundaria, pues pueda llevarlos, ¿no? Sé que también eh, hoy en día, pues muchos chavos ¿no? también se van solos ya a la escuela y se regresan solos. Hay que tener también mucho cuidado con eso, pero pues sobre todo también, ¿no? o sea, a los papás, por eso es que mandaba este, este mensaje a ellos. ¿Por qué? Pues porque el derecho a la prioridad también ellos lo tienen que este, acatar, lo tienen que respetar y valorar también sobre esto, ¿no? Porque a veces, dice uno, ay no, ¿cómo crees, no? O sea, eso no, claro que mis hijos son lo primero, ¿no? Y en estas cuestiones o malas prácticas es donde caemos, ¿no? Entonces, pues ahí está, tanto, tam, tanto para padres de familia, como alumnos, como también, ¿no? Este, Otro para maestros, no sé si si hubiera, Nat, ¿se te ocurre a ti otro para... Yo creo que eh, es importante que... que podamos a lo mejor conocer las estrategias que siguen ¿no? los, los docentes dentro de sus aulas para eh, dar, ¿no? para no se sé, brindar este derecho a la prioridad. Pero también es importante ¿no? que entre alumnos, ¿no? cuando nosotros fuimos estudiantes, podamos reconocer a lo mejor este derecho este, a la otra persona. ¿no? Creo que es importante, chicos, que ustedes reflexionen no este derecho a la prioridad. ¿Cómo eh, yo también lo hago pues viable, no sé si visible, ¿no? Para la otra persona que a lo mejor sabemos no está en, igual, en igualdad de condiciones, ¿no? Pudiera ser eh, como lo comentábamos de aprendizaje a lo mejor de movimiento ¿no? eh, que, que podamos eh, hacer sentir a la otra persona no como una prioridad creo que eh, no solamente como derecho sino como un sentimiento del propio ser humano no a quien no le gusta que le den esta prioridad, ¿no? Y claro. también retomando un poco el ejemplo, ¿no, Roger, que ponías eh, tú de, del Titanic, ¿no? Que creo que es ahí muy, muy visible, ¿no? Como dicen primero, niños, mujeres, tal, ¿no? Bueno, recordemos desde hace cuánto se fue la cuestión del Titanic, ¿no? Por ahí inicios o finales de 1900. Entonces ya desde ese momento, ¿no? Sabían que los chicos, que las mujeres, los adolescentes, ¿no? Eran una prioridad y que eso no es de que pase de, de moda ni nada sino siguen siendo nada ¿no? porque bien dicho esta, esta, este cliché no esta frase no trillada de que pues los niños son el futuro no de, de nuestro país el futuro de México el futuro de todos y pues, tenemos que cuidarlo no qué es lo que el ejemplo que estamos dando cuáles son estas situaciones digo este no es eh, con respecto a, al derecho de, de, de prioridad de los de los este, de los niños niños y adolescentes pero pues sí, también hay casos que siguen pasando, ¿no? Cómo estorbamos en las, en las rampas de discapacitados, cómo nos estacionamos en los lugares de, sí. de discapacitados para estar más cerca del cine o del centro comercial o de, este, de estas temporadas naranjas y de ofertas y todo eso. ¿Quieres estar en la puerta para ser de los primeros? Entonces, son estas cuestiones, ¿no? Que eh, en, aquí en su programa Conoce tus derechos también nos mandamos a, a, a los padres de familia, a los adultos, a los, para que igual también no puedan con el ejemplo, no enseñar esta situación, ¿no? ¿Por qué? Porque de, sen de, de sencillas este, acciones, acciones como esas, no, se pueden ir, ir cambiando y transmitiendo entonces también a los chavos, ¿no? de las escuelas secundarias técnicas que tanto, no, que tanto los, los necesitamos, chavos, necesitamos sus comentarios, necesitamos sus sugerencias. Ustedes también, ¿cómo es que viven, no, este derecho de prioridad dentro de su escuela, no, dentro de su, de su aula, a ver cómo, qué se les ocurre que también, no, puede ser para ver, analizarlos y también decirles, sí, esto sí, esto no, ¿no? Porque si no, también Exacto. van a decir que el maestro no nos deje tarea, porque la prioridad <laughs> es descansar este fin este de semana. Este fin de semana. ¿no? Tampoco, ¿no? Porque, bueno, también hay que, hay que jerarquizar y valorar esas cosas. Exacto, y bueno, también creo que queda eh, como tarea de todos los padres de familia, que, nos, a lo, que a lo mejor nos puedan comentar y decirnos cómo ellos eh, generan, ¿no? O concientizan sobre este derecho a la prioridad en casa, ¿no? Creo que es importante también recordarlo. Muchas veces eh, decimos, bueno, sí, los niños primero, ¿no? Pero también, ¿no? Los abuelitos, que ya también este, son un derecho de prioridad. Y déjame decirte, Roger, que hay un organismo internacional que se encarga como de la protección. ¿no? de darle prioridad a todos eh, niños, niñas y adolescentes. Y bueno, es la UNICEF. Y bueno, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, que es el, la UNICEF, es la agencia de organizaciones de la Organización de las Naciones Unidas enfocada a promover los derechos y bienestar de todos los niños, niñas y adolescentes de México y el mundo. Esta es creada en 1946. Bueno, actualmente eh, la Unicef trabaja en 190 países y territorios de acciones eh, en acciones prácticamente que benefician a todos los niños, niñas y adolescentes, especialmente los más vulnerables y excluidos. Pues ustedes también eh, si tienen eh, comentarios, ¿no? Sobre cómo apoyan a lo mejor este derecho de prioridad en eh, sus escuelas, en su comunidad, ¿no?, en la familia, pues estamos muy pendientes, ¿no? Nosotros sabemos que tenemos, bueno, ejemplo, el proyecto que les, eh, les comento Cusi, que es, ahí les damos a los niños, ¿no?, Al, de 6 a 12 años, todas las estrategias, herramientas para que conozcan sus derechos, ¿no?, también eh, desde sus trincheras a lo mejor puedan eh, defenderlos y darlos a conocer a los demás. Así es, Nat. Y como siempre se nos pasa el tiempo de volada, ¿no? Quisiéramos a lo mejor tener. ¿no? Más, más tiempo para poder y, y, y seguir exponiendo este tipo de, de cosas, no pero se nos pasa el tiempo muy, muy rápido, no y son, son mucha información ¿no? que quisiéramos compartirles. Por eso es de que siempre abrimos ¿no? el, el, el canal ¿no? de los comentarios, de las sugerencias, de las redes sociales, no para que nos puedan también contactar y sin ningún problema poder igual también dar a, y brindarles alguna información. ¿Nos recuerdan nuestras redes sociales, nuestros datos de contacto? Exacto, Facebook, Diagonal Comisión Mexicana. Mexicana de DH, Twitter @comexdh y e Instagram Comisión Mexicana de DH. Recuerden ocupar nuestro hashtag Conoce tus derechos. Estamos pendientes de todas sus quejas, sugerencias, orientaciones. ¿No? Y cualquier comentario que ustedes lleguen a necesitar, estamos a sus órdenes y para servirles. Y ahora, Nat, pues vamos a las conclusiones. Vamos a cerrar con este par de conclusiones que vamos a brindarles. Entonces, adelante primero la tuya. Exacto. Yo creo que es importante ¿no? que eh, todos, la, la ciudadanía en general, tengamos bien en cuenta ¿no? que eh, niños, niñas y adolescentes es un grupo vulnerable en nuestro país actualmente, ¿no? Y todavía somos un, el, los niños son un grupo vulnerable. Y bueno, hay que crear estrategias desde casa, en la escuela, para que eh, desde chicos empecemos a aprender eh, que eh, ciertas personas tendrán a lo mejor más prioridad que nosotros mismos en algunos de los, de los casos, Roger. Nat, pues entonces yo termino con eh, volviendo a repetir esta, esta definición de derecho a la propiedad. Tienen derecho a que se les aseguren, eh, que se les asegure prioridad en cuanto a protección y socorro ante cualquier eventualidad, así como ser atendidos antes que cualquier adulto en todos eh, los servicios. Y bueno, pues este, con esta frase termino, ¿no? Lo de... Mujeres y niños primero, ¿no? Exactamente. Ese, es, ese yo creo que sería mi conclusión. Y pues agradecemos a todos los que hacen posible este programa. Muchísimas gracias siempre por su atención, siempre también, ¿no? Que están atentos y nos dan por ahí like en las redes sociales, por igual también que nos sugieren algunas cosas. Muchísimas gracias a todos también, igual también a nuestro... Este equipo, ¿no? Que hace posible también esto de que ahora estuvieron muy risueños y con mucha vibra, muy bien, perfecto. Después nos van a contar el chiste, porque igual también ¿no? nos divertimos aquí en su programa Conoce tus Derechos. Igual también a todo el equipo ¿no? de la Dirección General de Escuelas Secundarias Técnicas, muchísimas gracias, gracias a todos. Y también agradecemos al licenciado Ernesto Gutiérrez Garcés por este espacio. Muchísimas gracias a todos. Y nada, pues terminamos con, con la frase, ¿no? De, de siempre, ¿qué te parece? Porque recuerden que de Dije, es TV. TV Aprendiendo. Aprendiendo. Adiós.